la posibilidad de subirse a un auto de carrera del Turismo Vista Santacruceño y dar una vuelta. Guillermo, bienvenido. ¿Qué te pareció este trazado de Calafate? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lindo, lindo. Buen grip del asfalto. Lindo trazado. Técnico, parece. Con partes rápidas, con partes muy lentas y con dos o tres curvas interesantes para el sobrepaso. Me da la sensación que es un poco lo que se busca hoy en día y ojalá salga todo bien, ojalá se puedan terminar con todas las obras porque veo que están trabajando a fondo. Así que, bueno, a esperar ahora que pase el tiempo y que puedan continuar con todas las obras. Bueno, en base a lo que decías, se está buscando un autódromo que sea lindo para el espectáculo, que hoy por hoy es lo que le puede dar a futuro sostenibilidad al autódromo. Sí, sí, por sobre todas las cosas, que quede bien en cuanto al espectáculo, que salgan buenas carreras, que quede seguro. Por sobre todas las cosas tenemos que trabajar mucho en lo que es seguridad para que tenga buenas vías de escape y que no pase nada, porque hoy se busca mucho en eso. Y se está trabajando sobre todo eso, así que falta una cuestión de tiempo, de acá a abril, que es la idea de la carrera, así que seguramente se va a llegar con todas las obras. ¿La idea de la carrera, dijiste? ¿Abril? Creo que es abril. Abril del año próximo. Del año próximo. ¿Cómo llevas este nuevo rol, el de director deportivo, esto de estar abajo del auto? Bien, tranquilo, tranquilo. Estoy muy feliz con la decisión que tomé. Entonces me permite disfrutar lo que estoy haciendo abajo del auto. Así que la verdad que contento, muy contento. ¿Mal no te fue 4-6? No, me ha ido muy bien. La verdad que nos fue muy bien. Todo el equipo ha hecho un grandísimo trabajo. Y bueno, hay que seguir así porque el TC no te da seguridad, no te da tranquilidad, te exige todo el tiempo.